Estimados amigos, estamos acá frente a un grupo de palmeras. Las palmeras son unas plantas que son muy usadas en la decoración de habitaciones, jardines, avenidas, parques, etc. Entonces vamos a mencionar acá las mejores palmeras que se usan para la habitación, porque más la gente le interesa a veces decorar su sala o su comedor con palmeras. Entonces vamos a empezar por la palmera más común y más conocida, que es la palmera robelina. Ya, ¿cuál es la ventaja de esta palmera? Esta palmera, su ventaja sería que se adapta a la sombra y se adapta al sol. Sombra a la de una ventana, por favor. Ya, y la desventaja sería de que echa muchas raíces. O sea que hay que podarle las raíces cada cierto tiempo y ponerlo en macetas grandes, porque las macetas chicas les es incómodo porque emite muchas raíces. Se llama palmera robelina. Acá tenemos otra conocida también, que es la famosa palmera hawaiana. Esta palmera es usada en la decoración de los hogares y su nombre botánico es Crassidolocarpus lutensis. Yo lo voy a escribir para que no se confundan, porque varias veces me han dicho, no entiendo, me mareo, pues escriba el nombre. Lo voy a escribir el nombre, por favor. Ahí está, ya se está escribiendo el nombre. Ya está. Esta se llama Crassidolocarpus lutensis, es verde amarillenta. El término lutensis quiere decir amarillento en latín. Entonces es una palmera que se adapta muy bien también a la habitación y es bien famosa y conocida. También decora jardines y avenidas. Acá tenemos otra palmera que es relativamente conocida, no es muy famosa ni muy conocida. Se llama la palmera bambú. Ya cambia, acá cambia el color. Acá hay tres palmeras que tienen casi esta tonalidad. La característica de esta planta es que de la parte de abajo nacen las palmeritas y se vuelven como bambú. Y al final tiene aspecto de palmera. Por eso se llama palmera bambú. Había un descuido, me olvidé el nombre botánico, trataré de dárselos. Pero es bien famosa y conocida también la palmera bambú. Sirve para decorar jardines y sirve también para poner en maceta. Acá estamos ya cerca, diríamos, de los grandes. Los grandes de las palmeras en el sentido de calidad. ¿Ya? Esta es una palmera que apareció hace poco nomás, que es familia de otra que está más sencillo, y se llama la Camadorea cataractactum, más o menos es así el nombre botánico, y en el lenguaje común le dicen palmera catarata, por el término cataractactum. Es un poquito difícil, pero entonces todo el mundo le dice palmera catarata. Su característica, las hojas son brillosas, son lisas, se adapta muy bien a la habitación y su coloración es extraordinaria. Tiene buen tamaño, se puede alcanzar hasta 2 metros de altura cuando crece, y además el color es extraordinario. Esta palmera catarata, ¿ya? Ahí está, esa es la palmera Camadorea catarata, ya. Aquí tenemos una que lo he podado porque las hojas estaban muy viejas y maltratadas y no ha brotado, pero es una de las plantas, la palmera más fina que conozco y de costo, ¿eh? De costo, por favor. Esta es la Raphis excelsa. ¿Ya? Y esta palmera es muy bonita y es bien cotizada y tiene un costo bien elevado. ¿Ya? Entonces, esta de acá, este para mí es el encanto. Esta es una de las palmeras más bellas que conozco. Ya les contaré la historia por qué digo que es bella. Se llama Camadorea elegans. Supongo que la palabra cama es pequeño. Eso no supongo, tengo la seguridad. El término cama se escribe chama, quiere decir pequeño. Camadorea querrá decir palmera, supongo. Y elegans querrá decir, traducido al latín, pequeña palmera elegante. ¿Ya? Entonces, ustedes han visto, amigos. Y voy a... Ay, disculpen el fondo musical, pero estoy en la puerta de mi casa y por eso pasan los carros. Ya, disculpen. Entonces, esto tiene un preludio. ¿Ya? Yo voy a leer un par... Ya he leído un párrafo de mi libro que escribí hace mucho tiempo, pero una revista que escribí y que hablé de las palmeras. Ahí vamos a enterarnos más. En la otra secuencia le vamos a enseñar cómo se cuida las palmeras, que es eso muy importante, tanto en los jardines como en la casa. Entonces, amiguitos, hasta luego nomás, hasta luego, y continuaremos, o ya continuamos, creo, esta secuencia de las palmeras, ¿ya? Entonces, muchas gracias y será hasta prontito.